En primer lugar, gracias a la Universidad de Valladolid y a las personas que en su nombre nos acompañan, la vicerrectora y la decana de la Facultad de Filosofía y Letras. La Junta de Castilla y León lo que pretende con esta acción de llevar a las universidades de la comunidad parte de los premios de periodismo Francisco de Cossío es trasladar por una parte la historia de estos premios, que desde el año 1985 reconocen los mejores trabajos profesionales que en nuestro ámbito se realizan en nuestra comunidad y aquellas trayectorias profesionales más distinguidas. También intentamos compartir con la sociedad civil y especialmente con quienes hoy se están formando para ser los comunicadores del mañana un pedacito de la historia de nuestra comunidad y también a modo de aportación para el propio beneficio de la profesión periodística y en concreto la de los fotoperiodistas, que la sociedad civil y quienes ahora se están formando, los universitarios, vean valor en el trabajo fotográfico que se hace en los medios de nuestra comunidad, que tengan presente la necesidad de que este trabajo sea profesional y que en estos tiempos en donde vivimos constantemente los avances de la eclosión de los nuevos medios digitales, alternativas de comunicación, pues esos medios que están surgiendo se apoyan mucho en el ámbito audiovisual, en el gráfico y por lo tanto yo creo que hay que tener este recuerdo y esta reivindicación del valor del trabajo profesional. Quien visite la exposición va a ver también tradición, hechos noticiosos, cultura, a políticos en alguna ocasión fuera del espacio habitual de trabajo, en el día a día, en la calle, en alguna situación un tanto llamativa por la cual bueno, algún fotógrafo en ese momento captó una imagen que luego fue publicada, difundida por los medios de comunicación. Y en este sentido, bueno, pues uno de los fotógrafos distinguidos, en concreto en el último año que ha querido acompañarnos, le quería dar las gracias. También le quería dar las gracias a Carmen Domínguez, quien en nombre de la Asociación de la Prensa de Valladolid ha tenido a bien acompañarnos en este momento de presentación de la exposición que va a estar aquí expuesta hasta el día 4 de abril, con lo cual invitamos desde la Junta de Castilla y León a que con esta gran acogida que la Universidad de Valladolid hace a esta iniciativa nuestra, pues que todas las personas que se acerquen lo puedan disfrutar.